Gracias, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con Franklin Ferreras. Él es el director de la ADP en la Regional Zona Norte, la Asociación Dominicana de Profesores. Franklin, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Ahí en cabina está Olga Almanzar. Valentín Medrano está aquí en la plataforma. Leila Mejía, quien te habla. Gracias por estar aquí compartiendo estos minutos en rumbo de la tarde. Tu micrófono está apagado. Puedes encenderlo para escucharte, por favor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes al equipo, a cada uno de ustedes y sobre todo a la audiencia de ustedes, que es bastante y muy concurrida. De verdad que quiero felicitarles por el programa que hacen. Muchísimas aquí está gracias. Todo oído. ¿Cómo está la combativa de P? ¿Cómo está la combativa de P? Sobre todo en San Francisco, ustedes también se sumaron, saludos Franklin, se sumaron a las protestas que ayer se... Valentín, te caíste. Antes de ayer, varios ahora. Días. Me caí. Ahora sí. Sí, ustedes también fueron parte del llamado a protesta que se hizo en San Francisco. ¿Y cuál es la actitud de la ADP con respecto, bueno, al tema medular que tiene que ver con el llamado, bueno, el fin de año escolar y lo que tiene que ver con la preparación con miras al nuevo año escolar? Mucho. Valentín, ¿se fue? Sí, no ya. Yo estoy aquí, lo que pasa es que me parece que pregunté mucho. No quiero que media... Sí, adelante, Frank. No, importante su pregunta, Valentín, de verdad que sí. Nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, permanentemente tiene 155 seccionales, y entonces las seccionales en cada uno de los municipios también tiene su presidente, tiene su representación, y por eso usted vio que desde el San Francisco de Macorís también están apoyando y se están uniendo al llamado a huelga, a protesta que hicieron allá, precisamente porque la ADP además es una institución que se vincula con la sociedad, pero además con los sectores y con las necesidades del pueblo dominicano. La ADP siempre está ahí defendiendo los mejores intereses y defendiendo la democracia del pueblo dominicano. Por otra parte, qué bueno que nos dice con respecto a la finalización del año escolar. Ya usted vio, nosotros como seccional norte, la Asociación Dominicana de Profesores, unos dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y las seccionales del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. Franklin, parece que estamos perdiendo tu señal. Si puedes moverte a una zona con mejor señal. O apagar la cámara. O apagar la cámara también funciona para mejorar un poquito la transmisión de datos. Se ha frisado por un momento la entrevista. Eso boicoteando que están esa gente para que no se escuche la voz de la combativa ADP. Quizás tú puedes llamarlo, Olga, y en caso de que tenga problemas de señal, entonces podríamos completar la entrevista por teléfono, como hicimos en el día de ayer, que completamos la entrevista por teléfono. Valentín podría, mientras tanto, deleitarnos con su hermosa voz. No sé, él quería cantar Jingle Bells. Él decía que él se sentía navideño y que la Navidad puede ser en cualquier momento. No, que la Navidad hay que hacerla dos veces en este año. Estamos a mitad de año, hecho, yo no veo por qué no. De hecho, tú sabes que los premios soberanos van a realizarse por dos años. 2019, ¿ah, sí? Que no se realizó, y 2020, sí, los premios soberanos. Ah, pero ¿verdad tienen... que se hoy? Eso no es hoy, ¿verdad sí, que se hoy? Y dos estatuillas, dos gran soberanos tienen los premios soberanos en el día de hoy. Uno que será otorgado, me dijeron a doña María Cristina Camilo, y el otro... eso es extraoficial, a Leila Mejía. voy a tener que estar cambiando canal esta noche porque yo quiero ver evidentemente la parte del gran soberano, pero esa parte siempre es al final, entonces yo quiero ver el juego de Milwaukee Brooklyn. Compañeros, ya tenemos al señor Franklin en la línea. ¿Sí? Franklin, ¿estás ahí?
Sí, estamos aquí. Ay, te perdimos la conexión por internet, pero qué bueno, regresamos con Franklin Ferreras. Reiteramos que él es el director de la Regional Zona Norte de la ADP, son dominicanos de profesores, y le estaba respondiendo una pregunta que le hacía Valentín. Continúa, Franklin, con tu exposición. Sí, don Valentín, entonces le decíamos que nosotros como Asociación Dominicana de Profesores, como ADP, siempre estamos al lado de los mejores intereses del pueblo dominicano, y por eso, usted ve que las seccionales en cada uno de los municipios siempre se unifica cuando el pueblo sale a reclamar cosas justas y cosas que le conviene a la población. En ese orden, por otro lado, nosotros como Asociación Dominicana de Profesores estamos demandando del ministro de Educación dar conclusión al año escolar el 30 de junio. O sea, estamos hablando de unos dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y las seccionales del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Esto porque los maestros han estado trabajando desde agosto con la formación en las plataformas informáticas, las herramientas para dar clase, para impartir docencia a los alumnos desde la distancia. Y en ese orden, entonces, ya los maestros hemos venido trabajando. Es cierto que ha sido un año desafiante y que ha sido, gracias a Dios, por el esfuerzo que han tenido los maestros y las maestras, que hemos podido salvar también este año escolar, y hemos hecho un esfuerzo extraordinario nosotros los maestros, y de compromiso también, si se quiere, con nuestros alumnos, con los padres. Tanto así que nosotros los maestros hemos tenido que comprar nuestro propio internet, nuestro paquetito, incluso facilitarles eso a los padres de nuestros alumnos para poder tener a esos alumnos conectados con nosotros. Fíjense que el ministro de Educación y el presidente de la República anunciaron incluso que iban a colocar internet a los padres de los alumnos y que iban a dar unas herramientas tecnológicas. Estamos hablando que iban a dar unos equipos tecnológicos, tablets y computadoras a los estudiantes. Nada de eso se ha cumplido. O sea, eso se quedó solo en anuncios, en promesas vacías. Y somos nosotros los maestros que hemos tenido que decirle a los estudiantes cómo van a conectar con nosotros, incluso hasta proveerle el internet de nuestro propio recurso, de nuestro ya maltratado salario que cobramos. Por eso, entonces, nosotros estamos diciendo que el ministro lo que debió haber hecho era incluso darle un bono a esos maestros que han gastado ya de su salario para poder conectar esos alumnos. Y yo debo decirle lo siguiente: hay un número grande de alumnos que no hemos podido tener contacto con ellos, pero no es porque no han querido, es porque hemos tenido contacto con ellos en principio, luego en los medios, en otras ocasiones al final. ¿Y saben por qué? No es que no han querido, es que no han tenido las herramientas, no han tenido los equipos tecnológicos, ni han tenido el internet. Cuando usted se encuentra, por ejemplo, en la Sursa, con una madre que tiene 4 niños y no tiene televisión, y los que trabajan en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y ganan un salario de 5,000 pesos, usted dice, ¿cómo yo voy entonces a lograr que mis hijos se conecten? Porque no tengo la herramienta. Incluso una madre que le pregunta al director, yo, usted me pudiera conseguir un televisor, yo tengo un solo televisor y tengo 4 niños, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo? O sea, para que ustedes vean que no es que no han querido, sino que no han podido muchos padres, para ponerle solo un ejemplo de lo de la Sursa. Y por el otro lado, no es tan solo la conclusión del año escolar lo que decía Valentín, hay otro elemento también importante y que hay que considerar, que es la preparación del inicio del próximo año escolar, que tampoco se está hablando de eso. O sea, no se está planificando. Y usted dice, ok, vamos a concluir este año, como dice el ministro, en julio. Y entonces, la preparación del próximo año escolar, ¿cuándo va a iniciar? ¿Cómo va a iniciar? ¿Cuáles son las condiciones de los centros educativos? Todos esos elementos hay que verlos. Son elementos que nos... Sí, lo escuchamos. Son elementos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Y saben por qué? Porque el inicio del año escolar debía estar primero matizado por nosotros dar una mirada de cómo han quedado esos niños. Nosotros propusimos eso. Vamos a un proceso de nivelación. ¿De nivelación de quién? De nuestros estudiantes. Los estudiantes que quedaron, ¿usted sabe por qué nivel? Los estudiantes que han quedado con unos niveles por debajo del 70%
que establece la orden departamental. Entonces, a partir de ahí nosotros decimos la ordenanza 8-2020 para el inicio del año escolar. Nosotros decimos, vamos a entonces a ver esos estudiantes que sí han podido acceder, pero no con la regularidad que nosotros hemos querido, para darle seguimiento y ver dónde se han quedado entonces atrás, para nosotros ponerlos a nivel de los demás y poder entonces producir esa promoción, porque son los hijos de Machepa los que están ahí. ¿En qué porcentaje? Franklin, una cosa, Olga, perdón, una cosa respecto al inicio del próximo año. Vamos a imaginarnos el peor escenario posible, porque yo de verdad creo que el gobierno ha hecho una labor encomiable en cuanto a la vacunación y que tiene toda la intención de lograr la inmunidad de rebaño pronto y que podamos abrir la economía, las clases y todo. Pero vamos a imaginarnos un escenario que uno no controla, las autoridades tampoco, el hecho de que lleguen nuevas cepas, nuevas variantes y cosas que podrían pasar porque han pasado en otros lugares del mundo y que no se pueda y que tengamos que iniciar el próximo año escolar también virtual. ¿Estarían ya los profesores en capacidad de manejar mejor, más adaptados, más adecuados a todas estas plataformas para que ese próximo año escolar, si tiene que ser virtual, fluya mejor que lo que fue este año? Mire, los inicios siempre son difíciles. Y entonces, esto es un desafío que hemos tenido nosotros los maestros con estas clases a distancia, utilizando las diferentes plataformas informáticas y las diferentes herramientas informáticas. De manera que si el próximo año el desafío nos dice, o la realidad nos dice, el contexto nos dice que también debemos continuar a distancia, bueno, pues sí, nosotros los profesores estamos en la mejor disposición, estamos dispuestos siempre por los alumnos, pero también realmente será con mayor nivel de rendimiento, porque ya tenemos la experiencia de finalizar un año anterior, el año escolar anterior, trabajar todo este año, y ahora, ¿dónde estaría el problema? El problema está que todavía nosotros tenemos los centros educativos sin internet, que nosotros tenemos, que los profesores son que están proveyendo ellos mismos su internet, que nosotros tenemos nuestros estudiantes sin las herramientas, o sea, sin las tablets y las computadoras que prometieron que le iban a facilitar. Ese sería uno de los problemas graves que tendría la educación, entonces, en esos momentos, de implementarse a distancia. Ese sería el grave problema que tenemos, pero los profesores no, nosotros seguimos permanentemente capacitándonos, permanentemente, de manera que nosotros estamos desafiados en eso, y por eso, hoy por hoy, a cualquier maestro, a cualquier escuela, usted puede convocar a una reunión, por ejemplo, virtual, ya estamos todos los profesores preparados. De hecho, nosotros como Asociación Dominicana de Profesores solo anunciamos, hay una reunión con tal centro educativo para ver tal o cual situación o problema, y lo hacemos de manera virtual, o sea, sin problemas, y todos los profesores están ahí, se conectan. O sea, para que usted vea a qué nivel estamos, o sea, con las herramientas y cómo hemos avanzado. De manera que ese de seguir así, o sea, ya hay una experiencia y ya hay entonces mayor niveles de avance en ese tema. Señor Franklin, usted mencionaba hace un rato que hay un porcentaje de estudiantes que no alcanzan al 70% de lo que establece las planificaciones escolares. ¿Qué porcentaje de esos estudiantes, en términos de números, están pasando por esa situación? ¿De cuánto estamos hablando? No, ahora mismo nosotros no podemos cuantificar esos estudiantes, por el hecho de que los alumnos son los maestros, es por curso. Entonces, cada maestro es quien tiene el reporte de sus alumnos. En una escuela, por ejemplo, que hay 1,200 estudiantes, pudiera haber el 20% que no tiene contacto de esos estudiantes, pudiera ser, pero es del total, ronda más o menos un 20%, un 15%, de todavía personas que no han tenido el contacto, que están rezagados y que han entrado, pero que se han desaparecido, otros que estaban desaparecidos, pero que han llegado. O sea, estamos hablando de un 20, 25, 15%. Hay un promedio de un 20% de esos estudiantes. Okay. Que andan por... ¿Y qué pasaría en el caso de esos estudiantes que no alcancen ese porcentaje?
¿Qué se tendría que hacer? ¿Es lo que ustedes proponen, ese tema de nivelación? De la nivelación, eso es lo que estamos proponiendo. Esos estudiantes que no alcanzaron al 70%, o sea, nosotros decimos los que pasaron del 70% o más, que ya tengan una promoción al curso superior inmediato de manera automática, ya el que alcanzó el 70%. Ese va promovido al nivel superior. Y los otros, entonces, que no alcanzaron ese 70%, de ahí para abajo, entonces, nosotros los buscamos y vamos al proceso de nivelación de esos alumnos. Pero no es tan sencillo eso, porque también nosotros como docentes tenemos ahora que develar todo ese proceso que se dio de manera a distancia en las escuelas para el próximo año escolar. Y es por ahí donde nosotros debemos iniciar para develar cuáles son los aprendizajes, cuáles son los niveles que tienen cada uno de esos estudiantes. De manera que todavía ahora va a ser un trabajo más arduo para nosotros los maestros. Va a ser todavía mucho más encomiable ese trabajo que nosotros vamos a seguir haciendo. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación respecto a esa propuesta que ustedes plantean? Bueno, el Ministerio de Educación todavía no nos ha respondido. Lo que respondió fue que no, que el año escolar va a concluir el día 29 de julio y que entonces los maestros iríamos en vacaciones a agosto. Entonces, nuestra pregunta sería, okay, los maestros van a agosto en vacaciones y el año escolar siguiente, ¿cuándo inicia? Porque ahí viene entonces un proceso de formación siempre que se da con los profesores luego que salen de su mes de vacaciones, que sale un proceso de formación con los profesores para ver entonces cómo vamos a trabajar y cuáles cosas se van a trabajar. Y esa parte todavía el ministerio no la tiene planificada. O sea, ese es un proceso que el Ministerio de Educación debía decir, mira, pero es cierto, esta es una posición correcta de estos maestros del ADP, que son los que están en el accionar, y entonces vamos a ese nivel de recuperación. Vamos entonces a concluir el año escolar, vamos a sus vacaciones de julio, en agosto viene el proceso, y entonces ya los estudiantes entrarían al próximo año escolar, como ustedes. Entonces, pero todavía no hay... Franklin, el inicio del año escolar, con respecto a la pandemia y al año escolar, la situación que tenemos actualmente, tuvimos un año escolar eminentemente virtual, a distancia, vamos a decir, ¿qué se prevé, qué se planifica? ¿Cuáles son las expectativas? Porque yo supongo que ustedes, como gremio, tienen una posición con respecto a las clases presenciales y al año escolar por venir. ¿Cuáles son las expectativas y qué ponderaciones ustedes han hecho y qué propuestas, si en el caso que la hayan hecho, al Ministerio de Educación con respecto al próximo año escolar y el coronavirus? Bien. Frente a lo que ha sido esta pandemia, nosotros le hemos dicho al ministro de Educación, concluyamos ahora en junio, el 30 de junio. Iniciemos todo el proceso. O sea, ahora, ya desde ya, fíjese que el ministro de Educación anunció una licitación de más de 3,000 millones de pesos para reacondicionar los centros educativos, y eso se ha quedado también en promesas y en palabras. Usted dice, pero, y sería importante eso, que podamos investigar a cuáles centros educativos se han acondicionado. En mi seccional, en la regional 15, nosotros no tenemos, y específicamente en el distrito educativo 1502, nosotros no tenemos un solo centro educativo que se haya readecuado y que se haya reacondicionado para el inicio, para el futuro, para prever el inicio de una clase presencial con los alumnos. Incluso ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Discúlpame que te interrumpa. ¿Qué pasó con el personal que se desvinculó? Conserjería, Sereno, que se desvincularon al inicio del año escolar. ¿Esas personas fueron repuestos o simplemente no se tiene ese personal, ese capital humano con miras al próximo año escolar? Se desvinculó ese personal y entonces no se ha nombrado. Nosotros al día de hoy tenemos incluso un grupo de escuelas sin serenos y sin porteros. O sea, al intemperio, o sea, a la suerte de las comunidades, y a veces hasta entran y se desaparecen cosas de esos centros educativos. Y el personal de limpieza también muy reducido. Ese es otro problema que nosotros tenemos. Y con respecto a los docentes, nosotros tenemos hoy por hoy, día de hoy, más de 12,000 docentes que hacen falta para la labor docente. Y por eso hay que recurrir a contratados. Hay incluso en centros educativos que son las coordinadoras, maestras y directores quienes están dando la clase de manera a distancia, porque hacen falta esos maestros, y ellos son los directores de esos centros y los coordinadores de esos centros son quienes están supliendo a esa maestra que hace falta en esa escuela.
O sea, a esos niveles nosotros estamos hoy, para que ustedes vean el nivel de sacrificio y de entrega del maestro de la República Dominicana. Y al día de hoy, entonces, solo se anuncia un concurso, pero no fijan una fecha, no sale la orden departamental para el concurso. Y la realidad es esa hoy del Ministerio de Educación. Claro, sabemos que estamos en pandemia, que es desafiante la situación, pero caramba, debían ser como más proactivos y debían tener algún nivel de iniciativa para mejorar esta condición y también aportar. O sea, eso es lo que nosotros le pedimos al Ministerio, ¿verdad? Que no se quede en una gestión de anuncios hacia la prensa y hacia la sociedad pensando que realmente es eso, cuando los maestros hoy somos los que llevamos la gran carga, la pesada carga de estar trabajando más que nunca, sábado, domingo, lunes, día feriado. O sea, no hay día, no hay fecha, porque los padres están trabajando y en las noches cuando llegan es que entonces inician a enviar las asignaciones a los hijos, a los maestros. Y eso, ¡tling, tling! Y los pobres maestros no tenemos hoy día ni vacaciones, ni recesos, ni para solo para calificaciones, para asignaciones, para ver todos esos procesos educativos en nuestras casas. Las maestras se han quedado sin esposos y los esposos nos hemos quedado sin esposa, los maestros. Esa es la gran verdad, porque es dedicado día y noche en esto. Bueno, ahí teníamos entonces, se nos terminó el tiempo, señor Ferreras, pero le agradecemos muchísimo su participación y toda esta información que ha compartido con nosotros. No da para un minutito, Olguita, robarle a esos poderosos. No, tenemos que ser disciplinados con el tiempo, estimado Valentín. ¿Tú crees que esto es una escuela, Olga? Sí, yo soy una escuela. Te voy a hacer una huelga, ¿viste? Hágame la huelga. Pero le queremos agradecer nuevamente, señor Ferreras, agradecer también la sintonía a toda la audiencia que nos acompaña de 4 a 5 en Rumbo de la Tarde. Agradecer también a toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales y las preguntas que nos envía por ahí. Invitarles a que mañana nos vuelva a sintonizar aquí en Rumba 98.5 FM de 4 a 5, el Rumbo de la Tarde, y lo que sigue ahora, que es de 5 a 7, la segunda etapa de Rumbo de la Tarde con los poderosos. Gracias a ustedes. Hasta entonces.